¿Me das uno? ¿Cédula? Presta. Oye, escucha. Búscate algo donde apuntar. Porque las que te voy a dictar ahora van a ser probablemente mis últimas palabras. Y bueno, quisiera que quedaran registradas. Seguro que algún adolescente desdichado sabrá valorarlas. ¡No! ¡Ve! Me vale. Total, vos sabes muy bien que nunca me han gustado los melodramas a la hora de las despedidas. ¡Ay, no! ¡Perdón! Pero eso no es lo que dicen tus libros. Mi puta ilustrada. ¿No sabes? ¿No sabes cuán bien me haces saber que he llegado hasta aquí y que no has perdido todavía la capacidad de sorprenderme? Vivir para ver y terminar de la misma manera. ¿Cómo? Muertos, podridos tras la agonía. Ningún día serás más joven de lo que has sido hasta hoy. Universos paralelos. Tu tercera novela. Mi favorita. Definitivo. Tus palabras han dejado huella en la humanidad. ¿Y tu cuerpo no ha envejecido tan mal después de todo? Eso es de lo que te hablo. Gracias. Pero en el siglo XXI... En el siglo XXI es imposible dejar huella en la humanidad. La humanidad ya dejó su huella. Si uno mira lo que le pasa a este mundo. Por más bueno que sea lo que escribas, no aspiras a su trascendencia, sino a su comercialización. Y a nadie le importa que seas un buen escritor, salvo que tengas un buen agente. Y a nadie le interesa una publicación, salvo que tenga un buen sello y un buen diseño. Y créeme, llevo los suficientes años en el negocio como para saber que yo... he chupado más pingas que vos. Y luego, un buen día te despiertas y te das cuenta de que... ¿De qué?
Nada. ¿De qué? Nada. Nada. Es que la vida debería tener algún sentido. Debería poder producir al menos un ligero temblor. El almuerzo de los domingos. Un par de fotografías viejas. Una guitarra. Y el sexo. A eso se reduce todo. La inestabilidad de la vida es la estabilidad de la muerte. Su certeza. La certeza de haber vivido habiendo equivocado cientos de veces el rumbo, el sentido, el coraje. Hasta que un día, por fin, descubres algo que puedes amar más que a ti mismo. Algo a lo que puedas aferrarte como un náufrago en un océano de lodo. Porque ninguna opción es mejor que escoger una pasión que te consuma. ¿Cuál es tu pasión? Sucumbir al incesante tic-tac de los instantes que se suceden mientras la luna sonríe cínicamente viendo bailar a los desamparados por las noches. ¿Y? Y nada. Yo voy a seguir fumando hasta convertirme en ceniza. Porque la ceniza me recuerda que cada día es importante. Importante. ¿Qué mierda es importante en estos días? Mis días ya pasaron. Y se acercan los días finales de mis últimos días. Y a mí ya solamente me queda asomarme a esa ventana para contemplar las mejores vistas de un mundo quebradizo que jamás ha parecido sostenerse por ninguna parte. Ahora resulta que te importa la estabilidad mundial. No me jodas, es como si no me conocieras. La estabilidad mundial no es mi problema. Bueno, ¿y cuál es tu problema? Yo no tengo problemas. No es lo que acabas de decir. ¿Y qué es lo que acabo de decir? Ay, bueno, dijiste que la estabilidad mundial no es tu problema. ¿De lo que se deduce? Ahora mismo. Ah. Ahora mismo tengo un serio problema. A ver. Me estoy muriendo. Bueno, todos nos morimos, ¿no? Ningún día serás más joven de lo que has sido hasta hoy. Me refiero a una muerte inminente. He ingerido una dosis de veneno que debería ser tan lenta como dolorosa. Y tan dolorosa como letal. Es otra de tus bromitas de mierda, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ay, ya sé! Es uno de tus fetiches sádicos. Sí. Ven acá. No. Escucha. Nos pasamos... Pasamos la mitad de nuestras vidas haciendo elecciones que no nos conducen más que a tratar de combatir el caos que rige el universo, tratando de convertir nuestros días en sinfonías ordenadas, cuando en realidad en un abrir y cerrar de ojos se va toda la mierda. La entropía es la norma. Y entonces, con mi muerte, yo pretendo cagarme en la entropía, cagarme en la norma y cagarme en el puto caos que rige el puto universo. Bueno, entonces no te va a molestar que llame a una ambulancia, ¿no? No va a llegar a tiempo.
Ah, pero me dijiste que el veneno era lento. Pero más lentas son las ambulancias en esta ciudad, ¿o no lo sabes? No sé qué quieres. No sé qué quieres. Espera, por favor. Hay algo que tengo que decir. Como sea una de tus putas bromas. Voy a llamar a la ambulancia. Celia, Celia, no me queda mucho tiempo. Tú eres la persona que más me ha importado en esta vida. La única, quizá. Y yo quiero recompensarte por todos los buenos momentos que me has hecho pasar. ¿Aló? ¿Aló, señorita? Por favor, una ambulancia. Sí, es en el Hotel Paraíso, en la calle Andrómeda. Pasando el puente. Ese es tu nombre, ¿verdad? Envenenamiento. Sí, sí, ingirió el veneno. Necesito hablarte. ¡Qué chuchos! ¿De qué veneno se ha tomado? La habitación 217. ¡No! ¡Que espere! ¡Qué mierda! ¿Por qué es tan idiota? Alguien tenía que hacerlo, ¿no? No, aguanta, aguanta. Ya va a venir alguien y te va a curar, ¿sí? Sí, tranquilo, tranquilo. Tú vas a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, tranquilo. Sonrisa debería ser patrimonio de la humanidad. Y mira que te lo digo a pesar de que sé que nunca me has querido. No. ¿Cómo no te voy a querer? Eres un genio. Y eres el que más lindo y el más dulce de todos los clientes que he tenido. ¿Cómo no te voy a querer? Mientes fatal. Deberías buscar otra profesión, quizá. ¡Ay, señorita! No, no cierres los ojos. No cierres los ojos. Mírame. 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 Piensa cómo nos vamos a reír de todo esto mañana. ¿Sí? Mañana. Noche sin mañana. ¿Qué te parece ese como título para mi próxima novela? Celia, ese es tu verdadero nombre. Escucha. No, no sabía tu nombre y no tenía forma de identificarte. Que entenderte como Celia con mis abogados. ¿Con tus abogados? ¿Qué? ¿Cómo que con tus abogados? Escucha, escucha, es importante. Celia, antes de venir para acá, rehice mi testamento. Y a partir de ahora, tú eres la depositaria de todos los derechos que yo sostengo sobre mi obra. Así que se lo di a mi abogado. Y él se va a comunicar mañana contigo. Todos. Todos. Estás loco, ¿no? Loco. Loco. Loco de amor por ti, Celia. Y voy a morir feliz porque voy a morir a tu lado. ¿Aló? Señorita. Ay, no, disculpe. Sí, ha sido una terrible equivocación. No, él tenía solo una indigestión. No, ya vomito todo lo que tenía que vomitar. No, no mandé a la ambulancia. Gracias. ¿No es que no me gusten tus libros? No. No es que no piense que eres un genio. Pero cogías como un retrasado. ¿Cómo? Bueno, y supongo que tengo que darte las gracias. Gracias. ¿A dónde vas? A mi casa. Tengo que descansar. Mañana es un día largo, lleno de abogados, de trámites, ¿no? Quiero acostarme en mi cama, alejada de locos suicidas. Y con mi madrecita,
dispuesta a darme un desayuno delicioso en la mañana. Pero yo te quiero, Celia. Y me arreglaste la vida. Prueba inequívoca de tu infinito amor. Qué mejor manera de mostrarlo. Gracias, de verdad. Oye, disculpa lo que te dije antes. Estaba pensando en voz alta. No te vayas. No te vayas, por favor. No me dejes morir solo. Dame la mano, ven acá. Ven a la cama. Tengo frío. Tengo hambre. No te vayas, por favor. ¡Qué hijo de puta eres, Eduardo! ¡Un genio! Saber que a tus años podías llegar a tirar sin tener que pagar por ello. Un viaje, hermano.